Y vamos a hablar a esta hora de la emblemática Piedra del Amor que se encuentra en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Esto es en el sur de Bogotá, pues le apareció dueño. Los habitantes del barrio Diana Turbay empezaron una lucha para poder conservar este símbolo del amor y lugar de esparcimiento de muchos bogotanos. Julián Ríos está ahí, cuéntenos qué está pasando con la Piedra del Amor y qué dicen los vecinos del lugar, Julián. Hola, muy buenos días. Les voy a mostrar la famosísima y conocida Piedra del Amor que está aquí ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe, barrio Diana Turbay, un sitio emblemático, un sitio de esparcimiento y un sitio que quieren mucho sus habitantes y que no quieren perder. Y no quieren perderlo es porque, según ellos, le han llegado un dueño, le han llegado personas desconocidas, dicen ellos, que quieren apoderarse de esa piedra y encerrar al parecer el sitio. Por eso estamos aquí con los habitantes del barrio Diana Turbay, porque están aquí hoy solicitando que esta Piedra del Amor pues no sea, se mantenga así como sendero ecológico, incluso para caminar y llegar al parque Entre Nubes. Don Carlos, es que es el presidente aquí de la Junta de Acción Comunal. ¿Qué está pasando con la Piedra del Amor? Gracias, muy buenos días a todos los televidentes. Caracol, gracias por llegar hasta acá. ¿Qué está pasando con la Piedra del Amor? Sitio emblemático. Después que se le ha hecho unas mejoras viales alrededor de la piedra, se han presentado personas desconocidas con documentos que no sabemos la procedencia, supuestamente reclamando la pertenencia de esa piedra. Ellos pretenden de tumbar la piedra para hacer apartamentos o lotearlo, no sabemos la idea de ellos. Nos preocupa grandemente porque es un sitio para todos y todas. Para todos y todas. Bueno, don Carlos, también tenemos aquí a don Daniel, que es uno de los presidentes también de otro sector del barrio de Diana Turbay. Usted me dice que han pedido, a quienes le han solicitado que se mantenga esta piedra y qué es lo que quieren ustedes. Bueno, sí, le estamos diciéndole al doctor Eduardo Mansuera, director de Patrimonio Historia y Cultural de Bogotá, para que sea declarado Patrimonio Cultural de la localidad Rafael Uribe. Y también está doña Alicia. Doña Alicia, su merced, ha vivido aquí siempre, toda la vida. ¿Cuál es la historia de esa Piedra del Amor? La historia de la Piedra del Amor, que es el amor de la vida en nosotros. Sí. Nosotros adoramos esa piedra. Todo el que llega es feliz viéndola. Es un mirador, sirve de mirador para las parejas. Todo. Llegan las parejas, llegan los niños a jugar, a divertirse. Y totalmente, pues, es un sitio muy agradable. ¿Le pusieron la Piedra del Amor? Por las dedicatorias, porque se enamoraban, porque llegaban el día que venían, se comenzaban un romance y llegaban ahí, disfrutaban. Bueno, ¿y usted alcanzó a enamorar ahí, me imagino? No alcancé. ¿Por qué? El tiempo no me lo permitió. ¿Y estaba haciendo, trabajando? Sí, pero quedo feliz y dichosa con lo que he visto, que es una diversión sana. Bueno, muy bien. Doña Alicia, muchas gracias. Son las peticiones que están haciendo todos los habitantes aquí del barrio Diana Turbay, que no acaben con su Piedra del Amor y por favor que la mantengan.